¿Qué tal amigos de Movilbus TV? El día de hoy me encuentro a bordo de una de las nuevas soluciones de electromovilidad que ha llegado a nuestro mercado, el Scania Citywide, el cual se encuentra a prueba en Metrobús Línea 7. En este momento estoy haciendo un recorrido a bordo de la unidad, así que los invito a que me acompañen para que vean cómo es la experiencia de viajar a bordo de un autobús 100% Scania y también les dé algunos detalles de este impresionante vehículo. Mi nombre es David Gasca y sean bienvenidos a bordo. El Scania Citywide es un modelo lanzado en 2011 que cuenta con varias versiones, la convencional a diésel, una a gas natural, una versión híbrida y la más reciente, la que es 100% eléctrica, que se presentó apenas en 2019. De acuerdo a la ficha técnica, es un autobús en configuración piso bajo, lo que facilita el descenso y ascenso de los pasajeros. Cuenta con un motor de 300 kW y una transmisión de dos velocidades. Las baterías se han repartido de manera que 4 van en el techo y otras 4 en el voladizo trasero, consiguiendo así un centro de gravedad más bajo, lo que permite que el autobús sea más fácil de conducir y maniobrar. Puede tener una capacidad de hasta 95 pasajeros y una autonomía de entre 80 a 150 kilómetros. Cuenta con los sistemas de seguridad activa para disminuir la posibilidad de un accidente. Y personalmente lo que más me ha gustado es el nuevo diseño del volante y del cuadro de instrumentos. Respecto a las prestaciones para el pasajero, cuenta con un espacio para silla de ruedas, algo que es indispensable en el transporte público. Durante el recorrido se dio la oportunidad de ver lo práctico que es para quienes requieren hacer uso de este elemento. A lo largo del autobús se distribuyen timbres para solicitar el descenso, así como salidas de emergencia debidamente señaladas. El salón de pasajeros nos da una sensación de amplitud gracias al tamaño de las ventanas. Cuenta con 3 puertas, pero solo funcionan 2 de ellas, dada la configuración de las plataformas de abordaje del sistema Metrobús. El recorrido lo realicé a través de Paseo de la Reforma. Durante el trayecto, la velocidad máxima fue de 57 km por hora. Tristemente, la velocidad promedio no fue arrojada por la app debido a una falla del GPS. Pero ahora podrán disfrutar del sonido ambiente que se percibe a bordo del Citywide. Ahora hablaremos del por qué Scania lo ha traído desde Europa a nuestro país. El objetivo de estas pruebas es básicamente analizar el desempeño de la plataforma eléctrica Scania Bolt en condiciones reales en uno de los mercados más complicados para un autobús urbano. Por lo tanto, no veremos el Citywide como tal en nuestro mercado. Únicamente se comercializará el chasis que será carrozado con el Becar y Urbia Bus presentado hace poco. En resumen, les puedo decir que viajar en este autobús es una gran experiencia que les invito a que realicen si estén sus posibilidades. Lo pueden encontrar realizando pruebas aproximadamente a partir de las 10 de la mañana en el circuito Glorieta de Cuitláhuac, Campo Marte. La unidad da en promedio 2 vueltas a este circuito, así que no está a todo hora en servicio. Ahora les toca a ustedes dejar su comentario acerca de la percepción que tienen de este autobús. Si el video les gustó, por favor dejen su like y compártanlo. Y si lo han hecho, por favor suscríbanse y activen la campana de notificaciones para que no se pierdan ninguno de los videos que estaremos subiendo. Nos vemos en el próximo viaje y recuerden que están en Movilbus TV, el canal de autobús en México.